Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí nuevamente en una actividad de la Fundación Aragonei, en esta tribuna de debate con temas, formando parte de una serie de temas de actualidade, e hoxe ca idea de falar do papel dos media no contexto de crisis tanto política como económica na que estamos metidos. Creo que é unha boa iniciativa e que temos hoxe un plantel de conversadores, porque de eso vai ser a sesión, que nos poden seguramente aclarar moitas das dúdas que podemos ter sobre cal é ese papel que lle corresponden hoxe aos medios de comunicación. Permítame presentarme brevemente, mínimamente. Son Jesús Núñez, codirector do Instituto de Estudios sobre Conflictos e Acción Humanitaria, con sede en Madrid, membro do patronato da Fundación Aragonei, metido xa dende hai moito tempo en cuestións de seguridade internacional e relacións internacionais. Por tanto, eu son o menos indicado para estar na mesa, no sentido de que, aínda que colaboro cos medios de comunicación, claramente non son un profesional dos medios. Os que sí realmente son, en boa medida, son quenes me acompañan na mesa, empezando por Ramón Lobo, un buen colega con una amplísima trayectoria en diferentes medios, no solamente, digamos, en sede, sino en terreno, como corresponsal de guerra, que ya lleva, como digo, acumulada una amplísima experiencia, y al que me resisto a presentar con algunos datos, porque si empiezo con datos estaríamos toda la tarde para completar la ficha. Por lo tanto, con alguien que a día de hoy está mucho más centrado en la cadena SER, es alguien que me acompaña, madruga más que yo. Yo participo en A Vivir, que son dos días, pero afortunadamente a partir de las 8:30 de la mañana del domingo, Ramón a esas horas nos cruzamos, él marchándose y yo llegando. Por lo tanto, lo de Ramón tiene claramente mucho más mérito que yo. Acompañamos también a José Carlos Caneiro, que da un contrapunto en el sentido que decía antes, puesto que José Carlos, como él mismo me comentaba hay un momentiño, non é un profesional dos medios, sino un home que colabora cos medios dende unha perspectiva que é o perfil máis destacado do seu currículum a día de hoxe, de unha perspectiva literaria. Estamos falando de un home que xa ten acumulado o Premio Ourense de Contos dende o ano 84 e dai até hoxe con moitas máis referencias que van ampliando esa trayectoria. Creo que é unha boa oportunidade, a partir da súa colaboración con medios como a Voz de Galicia, tamén na Radio Galega, de poder, non dende fora, pero sí a carón do que se fai nos medios, poder tamén aportar visións complementarias en ese diálogo que trataríamos de manter xa a partir de agora. E tamén, por outro lado, Xosé Luís Gómez, periodista tamén de amplísima trayectoria, con referencias claras que supoño ben coñecidas por todos ou por a maioría de nós, tanto na Voz de Galicia como no Xornal de Galicia, por poñer quizá as referencias, se non iniciais, pero polo menos xa máis antigas en comparación cas que ocupa a día de hoxe, pero tamén colaborando en diferentes medios de radio e de televisión. E ainda máis todavía, como tivemos ocasión de ver a entrada do Salón, como autor de libros, este ben recente, de Como salir de esta, que deste mismo ano, do ano 2013. Ben, con eles o que trataríamos de facer sería, dende o principio, apuntaba xa eso na presentación, de facer un diálogo.
Por tanto, non tanto ir a unha mesa redonda, que ainda por riba non é redonda, posto que é rectangular, non ir a unha mesa redonda con sucesivas ponencias ou conferencias de cada un deles, sino tratar de establecer un diálogo dende o principio, no que poida haber coincidencias, pero obviamente tamén discrepancias, sobre diferentes temas que, de algún xeito, podan servir para perfilar cal é a situación actual desos medios de comunicación, obviamente en referencia moi clara a España, aínda que sexa nun contexto internacional evidentemente máis amplio, e tamén para contar, espero que teñamos tempo para eso, para contar tamén con participación, obviamente, dende fora da mesa, con cuestións que volvan tocar o que podamos comentar inicialmente ou abrir a outros temas que non tiveran ningún espacio en esta primeira parte da sesión. Por lo tanto, a dinámica, si lles parece, da sesión, básicamente consiste en intentar ir plantexando algúns temas que creo que son relevantes para tocar esta cuestión, buscando inmediatamente reaccións, opinións por parte de quen me acompañan nesta mesa. Falamos, quizá esa sea unha primeira cuestión, falamos a veces sobre, non sabemos moi ben, si sobre realidades ou sobre mitos ao redor dese amplio mundo dos medios de comunicación. E todo eso en mitad dunha crisis que non é somente unha crisis dos propios medios, dos modelos que representan hoxe esos medios, sino tamén no contexto dunha crisis económica e dunha crisis política, sistémica, que habría pensar, que afecta a España, pero obviamente a España no conxunto como mínimo dunha Unión Europea, por non ir máis lonxe. Por tanto, a partir desa mistura de realidades e de mitos, cabría pensar, busco xa esa primeira reacción pola vosa parte, cabría darlle unha volta a esa idea de información e poder. Temos unha sensación xeral de que cando falamos de información é poder. E dende ese punto de vista cabría pensar ou cabría reflexionar sobre si os medios son hoxe máis poderosos dos que eran antes, sin que situemos históricamente que quere decir antes e que quere decir ahora, pero partindo desa idea que en algún caso identificaba os medios de comunicación como verdadeiros poderes fácticos, conformadores de opinión, con capacidade para mover vontades en unha dirección ou en outra. Por tanto, que vos parece ao redor desa primeira idea que poderíamos comentar? A idea de si son hoxe máis poderosos ou menos poderosos os medios de comunicación, pensando en España, con ou sin nomes propios, ou facer referencia a eles. Si vos parece, iremos cambiando orden de intervencións. Xosé Luís, se parece empezar por aí, e vamos tirando xa, buscando outros retos. Obviamente, a idea sería, na medida que podamos, non camuflar as opinións e os comentarios de presentacións ou conferencias, por tanto, se conseguimos controlar os tempos, seguramente darános ocasión de ir tocando máis temas. Adiante, por favor. Bueno, pues, boas noites a todos. Moitas gracias pola presentación e polo convite a estar aquí con vos, ademais con o auditorio hoxe, a verdade, por un lado novo e por outro lado con xente moi relevante, ¿no? Diante da que dá certo reparo poder decir que se cada certas cousas. Por dar resposta á pregunta concreta, non dilapidar o tempo. Bueno, eu teño impresión de que na crise na que estamos, bueno, pues solápanse, non? Na práctica, dúas crises. Por un lado, a crise xeral, que afecta lóxicamente a todas as empresas de comunicación, sobre todo na caída de ingresos derivados da caída da publicidade, producto dunha recesión económica, e, por outro lado, dun incremento moi importante, moi forte, dos custos financeiros como consecuencia, pois, lóxicamente, da prima de risco que está pagando España e que penaliza a todas as empresas, entre elas, como non, as de comunicación, e se cadra canto máis as máis grandes, non? Porque teñen, digamos, que problemas financeiros máis graves, o cal trastocou e dou a volta a moitos paradigmas nos que creíamos, non? Na medida en que durante un tempo creíase que ter tamaño pues, tiña importancia. Dese que non sempre o do tamaño é importante. En segundo lugar, claro, esta crise solápase con outra no que os medios de comunicación xa máis estructural, que
na que podemos distinguir tamén, eu creo que dous aspectos, non? É dicir, unha caída de vendas que pode ser produto da crise e da recesión, pero tamén unha caída de vendas que xa non é produto de ninguna recesión e que non na que non vai haber volta atrás, como acontece nas empresas, sobre todo nas empresas que evitan prensa de papel, porque non van a volver nunca máis os tempos dourados. Pensemos que falamos de empresas que foron moi poderosas, entre outras cousas, porque tiñan dimensión e gañaban moitos cartos. Ata non hai moitos anos, unha empresa de xornalismo que vendera periódicos tivese certo nivel en España, podía gañar entre o 20 ou 25% dos seus ingresos. Isto acontecía en moi poucos sectores. E pasamos de empresas acostumadas a gañar 20 e 25% sobre facturación, que como aquí hai empresarios, decataránse enseguida da diferenciación que tiñan este tipo de compañías con respecto ao que é habitual. É raro que no sector da construcción, por exemplo, as empresas gañan un 3,5%, para que nos situemos, non? Entón, isto dou pé a que empresas acostumadas a gañar moito, con unhas estructuras potentes, en termos de medios, en termos de personal, isto se viñese abaixo, máis se cabe que noutros sectores. O cal dá pé a que falar de poder nestas circunstancias, bueno, pois, convírtese pouco menos que nun sarcasmo, non? Quere dicir eso que os medios perderon o poder e non teñen poder? Non, os medios siguen tendo poder na medida en que teñen influencia. O que pasa é que para ter poder, para ter independencia, digamos que eu creo que hai que mirar a dúas cousas nos medios. A primeira é a conta de explotación. Se a conta de explotación é positiva e limpa, non depende, digamos, que de perversións, porque hai moita perversión tamén no sector da comunicación, como sabedes, pero se as contas de explotación son limpas, que houve tempos nos que eran limpas, esos medios poden ter, digamos, que independencia para actuar, e de feito, eu creo que tivemos o privilexio en España de coñecer moitos medios destas características, digamos, que se desenrolaron e foron impulsados tamén polo impulso que dou pé a todo o país, digamos, que a recuperación da democracia en xeral o espírito da transición, non? Que acompañou todo isto, toda esta tendencia, non? Moi positiva. Pola contra, se non hai isto, é moi difícil falar de independencia, porque eu creo que é algo imposible. Pero, por outro lado, creo que, remato, por outro lado, creo que temos que tamén ter en conta que, a lo menos, nos países occidentais, en torno ao que se supón que España pertence, especialmente o entorno anglosaxón, que de alguna maneira, bueno, marca pautas, ou marcou pautas, tamén de aprendizaxe na prensa española, na recuperación democrática, digamos que é moi habitual, o máis frecuente, ademais, que os grandes medios teñan tendencia, o cal non quere decir que sexan partidarios, non estou falando dos medios decimonónicos que eran prensa de partido, non, estou falando de medios con tendencia. E da mesma maneira que nas sociedades democráticas occidentais, pois hai, digamos, que unha tendencia de centro-dereita, unha tendencia social cristiana, liberal, depende dos países, chamase de un xeito, chamase de outro, hai tamén o habitual de que haxa pois, unha forte tendencia socialdemócrata, e o habitual de que en cada país, en cada gran cidade, haxa medios que den resposta, digamos, que a estes dous plantexamentos. En España acontece isto basicamente en Madrid e Barcelona, fora de Madrid e Barcelona isto acontece pero de outra maneira, que tamén podemos comentar se alguén ten interés con máis detalle, e iso fai que, bueno, pois que teñamos a situación que temos, que é producto dunha crise, que, lóxicamente, mermou moito todas as posibilidades que tiñamos no sector da comunicación e nas empresas que, ao fin e ao cabo, son as que dan soporte e garanten, digamos, que o sector da comunicación siga sendo un valor, porque non esquezamos que é a única, prácticamente a única actividade económica que está contida na Constitución. A Constitución non fala de outros sectores económicos, fala deste, se fala deste é porque realmente é un sector diferente, é un sector que nos engrandece non só aos periodistas, non só aos xornalistas, senón a todos os cidadáns.
Gracias, Luis. Ramón. Bueno, yo no tengo micrófono. Yo creo que sobre todo hay una crisis de talento. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero además hay una crisis de talento que, bueno, afecta a todo el país en general, no digo el país, el periódico, sino a España, que se ve claramente, ¿no? No, del país yo he decidido no hablar nunca mal y no voy a hacer ninguna excepción. No soy Mourinho. No, yo creo que hay una crisis de talento general y sobre todo en los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación llevamos muchos años equivocándonos. En España quizás es un caso especial porque durante la transición muchos periodistas tuvieron un papel muy importante desde los medios de comunicación y en los bares en la creación de la transición, que ahora está un poco en duda. Yo estoy un poco en la línea de los que tenemos dudas, pero es cierto que a toro pasado es mucho más fácil. La transición fue muy difícil y hubo un montón de periodistas que estuvieron implicados activamente en todo este consenso político. Yo creo que después el problema es que nos hemos acostumbrado a esa posición que no nos corresponde. Nosotros no tenemos que estar ahí. Y los medios de comunicación, con la crisis, sobre todo ahora con los ahorros y los recortes, es mucho más barato sentarse en el coche oficial de alguien en el sitio de al lado y estar ahí y tener la sensación que estás cerca del poder, cuando ese no es tu sitio. Tu sitio no es ese. Si vemos las encuestas de qué opina la sociedad de los periodistas, estamos, no sé en qué línea, pero estamos más o menos como los políticos. Estamos con el mismo problema de credibilidad que tiene la clase política, porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo. Haciendo el trabajo, posiblemente estaríamos en la misma crisis. Es cierto que hay una crisis de publicidad, hay una crisis de ventas, pero sobre todo hay una crisis de credibilidad. Los medios de comunicación creo que tenemos menos poder, se puede todavía hacer ruido, se pueden publicar fotos, se pueden publicar cuadernos, se pueden publicar cosas, pero no hay el mismo efecto que podía haber antes. En este país no dimite nadie. Eso también es un poco culpa de los medios de comunicación. La sociedad está bastante adormecida con la crisis que tenemos, la corrupción que va aflorando, y no pasa absolutamente nada. Hay alcaldes que se vuelven a presentar, que les vuelven a votar, la gente que les vitorea. Creo que nosotros tenemos una enorme responsabilidad a los periodistas de no haber hecho nuestro trabajo, que es el de fiscales de la sociedad. Nuestro trabajo es molestar, no es que nos senten en los coches oficiales. Hay un periodista argentino que decía que información es aquello que alguien quiere ocultar y que todo lo demás es propaganda. Nosotros estamos comprando la propaganda. Bueno, no hay muchas corbatas, con lo cual voy a hacer esta broma. Es que un día lo hice en un sitio donde todo el mundo llevaba corbata y no me di cuenta. Siempre hay un juego que propongo a los alumnos de periodismo y sirve para cualquier ciudadano, es coger cualquier periódico, el que os guste o el que no os guste, y contar el número de corbatas que salen en el periódico. Si hay una fotografía del Parlamento donde hay 15 diputados, pues 15 corbatas. Y al final se divide el número de corbatas por el número de páginas y sale el índice de aburrimiento. Casi todas las informaciones que tienen corbata es periodismo declarativo. Son gente que está diciendo cosas. Pues vamos a hacer una carretera. Eso no es una noticia. Vamos a hacer una carretera, no es una noticia. Porque cualquier declaración de cualquier político de lunes a viernes entra en todos los periódicos y ocupa un espacio descomunal cuando no significa nada, es simplemente una opinión. Es un señor que tiene poder de hacer, pero que no hace. Bush padre, una vez dio una rueda de prensa en la Casa Blanca y el New York Times sacó un breve. Y sacó un breve porque era el presidente de Estados Unidos. No había dicho nada nuevo. Aquí damos ya por seguro que todos tienen, pues, casi como los repartos de televisión. Presidente, una página, impar. La oposición, página par, ¿no? Si no dicen nada. Después, si vas a la sociedad, vas a la calle, la gente habla de otras cosas. Por ejemplo, los desahucios. Ha tardado 2 años en entrar en los medios de comunicación. Se hablaba en la periferia, en las webs, en los twitters estos, pero no salía en los medios de comunicación. Ahora sí ya está en los medios de comunicación y está con historias de personas, porque no es una cifra, son personas. En el periodismo español hay una mala costumbre, es que no hay personas en las historias. Solo hay datos y hay gente que opina y no hay periodistas que se están ahí en la calle manchándose los zapatos. Entonces es un periodismo bastante aburrido por lo general y creo que eso ayuda bastante a la crisis que tenemos. Yo si fuera ahora un estudiante con vuestra edad, pues intentaría ser periodista porque ser abogado es mucho más aburrido, ser político no está de moda, ser médico creo que se está poniendo muy mal, ser profesor no te quiero ni contar. Por lo tanto, hay que apostar por lo que tú crees. Y esta profesión yo creo que sí tiene futuro, porque siempre va a haber alguien que quiere información
y nosotros en esta época de Internet, donde está todo, no sé, hay una sensación, esto lo dice también Cebrián, yo creo que me está copiando porque yo lo decía hace tiempo. Es cierto que nosotros somos intermediarios entre vosotros y lo que está sucediendo. No todos podéis ir a Siria a ver qué está pasando. Nosotros sí, hay gente que va a Siria y nos cuenta para que nosotros podamos saber qué está pasando en Siria. Entonces, nosotros tenemos tres grandes herramientas que nos diferencia de cualquier ciudadano que entra en Internet y se pone a buscar sin saber muy bien si lo que tienes es una joya o es una porquería, si lo que tienes es verdad o es mentira o es una foto falsa de Chávez. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos es, primero, la capacidad de jerarquización. Nosotros somos unas personas que estamos entrenados para saber qué es importante y qué no es importante. Y eso lo puedes tener en un periódico, en una web, en la radio, en la televisión, en cualquier sitio. Nosotros contextualizamos. Decía Kapuscinski que nosotros somos buscadores de contextos, tratar de explicarte cómo lo que está pasando en Siria te puede afectar a ti. Y tercero, nosotros comprobamos. Hay un principio en Estados Unidos de periodismo americano, que a mí me gusta mucho el periodismo anglosajón, porque mi madre es inglesa y siempre he estado leyendo esas cosas, que es comprobar, comprobar, comprobar. O sea, tenemos la garantía que un periódico, que es una cabecera seria, sea cual sea, La Voz de Galicia, El País, ABC, no importa, tiene unos controles internos para garantizarte que eso que se está publicando es cierto. Hay errores, por supuesto, somos humanos. Y eso no lo tienes en la web. En la web puedes equivocarte, puede ser un tío que está diciendo que está en Gaza y no está en Gaza. Está en Coslada, o está aquí, en cualquier sitio, ¿no? Entonces hay una cierta garantía. Se está moviendo mucho en la web y están surgiendo productos muy interesantes donde se está haciendo buen periodismo, donde curiosamente esos productos de web interesantes están acercándose al papel. Jotdown, pues, que saca una revista cada dos meses, el diario.es, que ahora saca una revista, y va a sacar una revista trimestral, Infolibre, que ha nacido con una revista, se llama Tinta Libre, en Estados Unidos Politico.com tiene un periódico que es un gratuito que gana muchísimo dinero, porque el papel sigue teniendo una importancia, pero lo que no podemos es tener un montón de periodistas trabajando hoy en dar las noticias mañana de lo que pasó ayer. Eso no funciona ya, eso ha cambiado, Internet cambia esas normas. Entonces tenemos que ser atrevidos, tenemos que ser ocurrentes, y yo creo que la gente sigue queriendo, se me ha escapado un poco el gallego, la gente sigue queriendo información. Y hay esperanzas, porque HBO, por ejemplo, ahora saca una serie, lo contamos el domingo pasado en A Vivir, que son dos días, que se llama Vice, que está patrocinada por HBO, que es una gran cadena americana de programas y de series. Está padrinada también por Bill Maher, que es un elefante terrible de Estados Unidos. Y son unos periodistas que han ido a Filipinas y a Afganistán a hacer unos reportajes que están un poco muy construidos en el lenguaje web. Se puede hacer. Y HBO es una cadena de pago. Sí hay gente dispuesta a pagar, pero no van a pagar por una porquería, no van a pagar por una declaración, no van a pagar por traducir tú el New York Times. Por eso te compras el New York Times. Entonces tenemos que ofrecer calidad. Yo tengo la esperanza que si somos capaces de ofrecer calidad e información, vosotros seguiréis comprando periódicos o en el kiosco, o en Internet, o en el iPad, o donde sea. Gracias, Ramón. Dos apuntes sobre la marcha para pasar la palabra a Carlos. Recordemos que lo de gratuito supone, por ejemplo, que en Israel... Son 10 segundos de silencio por la destitución do cónsul en Boston. Será. Seguro. Ni idea. Pero cuando no me ha dado opción a preguntar, pues... superada la pausa técnica, podemos seguir adelante. Decía que recordemos que lo de gratuito tiene, por ejemplo, el caso concreto de Israel, en el cual el señor Adelson, el mismo que está en el proyecto de Eurovegas, ha conseguido cargarse prácticamente toda la prensa escrita israelí con un periódico gratuito, que es el más leído y que, haciendo dumping también con la publicidad, con los precios de la publicidad, pues ha impuesto una determinada orientación de la información, que es la más consumida hoy
en Israel. Y por otro lado, en lo que decía Ramón del aburrimiento, si le añadimos a lo que decía ruedas de prensa en plasma o sin preguntas, pues habrá que cambiarle el nombre, tendréis que bautizarlo de otra manera. En plasma. O sea, es que eso es, no, pero esa foto, ya puse en el blog, esa foto de los periodistas sentados mansamente en Génova 13, también conocida como la Rúa del Percebe número 13, ante una televisión plasma, si eso, la primera vez, yo lo entiendo, la primera no sabes a lo que va, pero la segunda vez, ya que no nos vuela. Quedemos ahí sentados, me parece que es una prueba del problema que tiene la prensa en España. O sea, los políticos tienen que responder, porque nosotros somos los ciudadanos intermediarios de ustedes. Si no nos responden a ustedes, a nosotros no nos responden a ustedes. Es que la democracia se basa en esto. Entonces, nosotros, la renuncia nuestra a esto es muy grave para la calidad democrática, y el hundimiento de la prensa, si se produce, espero que no, también será muy grave. Carlos, por favor. Bien, yo creo que debo empezar disculpándome por, después de la intervención de Ramón, por traer corbata. Despois do que dixo, creo que debo reivindicar o sentido etimolóxico da palabra, que sabedes que ven dos croatas, aqueles valentes croatas que loitaban pola liberdade nas fronteiras. De aí ven a voz cravata. Isto vale tamén para decir que eu non son periodista, son escritor, por eso teño tanto gusto polas palabras. Si son un gran consumidor diario de xornais, fundamentalmente en papel, onde procuro non só a verdade, senón fundamentalmente a análise. Eu creo que agora mesmo os medios de comunicación estánse decatando do que vos estabades a decir, de que a información é inmediata, a información está o segundo na internet, e agora eles deben cambiar o seu papel, deben cambiar o relato da verdade pola interpretación, a análise, a visión, a perspectiva, a profundidade da verdade. Tamén o contexto, o telón de fondo, que eu sí que noto que na prensa española é un dos problemas que non sabemos cando menos perfilar, ese background que tanto valoran na prensa que te citabas, Ramón, anglosaxona. Tal vez aquí na prensa española ese background está un pouco devaluado. Dito isto, indo a pregunta que propoñía Xesús, o moderador, si os medios de comunicación agora teñen máis poder que antes, eu creo que non, porque o poder agora está moito máis repartido, o poder está troceado, está laminado, está partido, polo tanto, non teñen tanta relevancia como tiñan gaianos, non son o século XX, senón incluso antes. Se lembramos a historia da prensa a finais do século XIX, 1890, o Journal, o Wall, levan a que España se quede sen a súa colonia en Cuba. Evidentemente, a prensa segue a ter poder, pero ese poder está máis repartido, non está polarizado. A prensa pode ser capaz de cambiar un goberno. Obviamente, se nos remitimos á historia recente española, dende a transición para aquí, vemos exemplos moi claros do poder, ata onde pode chegar a prensa. No cambio de goberno, despois de 14 anos do Partido Socialista, a prensa xoga un papel preponderante. Despois na saída do goberno en 2004 do Partido Popular, a prensa, fundamentalmente dentro dos medios de comunicación, a radio xoga un papel preponderante, e agora eu ese poder vexo moito máis partido. Non creo que haxa ningún medio de comunicación agora mesmo que sexa capaz de derrubar a un goberno. En todo caso, será o goberno quen se derruba a sí mesmo. Pero estamos falando de poder político, non só o poder co que ten trato a prensa e o político, non? Existe o poder económico, o poder financeiro, e hoxe en día a pregunta que nos facemos os que somos profanos na materia é si esas dúas cualidades que seguramente os estudiantes de periodismo tanto valorades
ou tanto vos explican os vosos profesores, que son a credibilidade e a independencia, credibilidade e independencia, con débedas descomunais como as que teñen agora os medios de comunicación, son asumibles. Temos un periodista del país, agora mesmo país é o medio de comunicación máis importante de España, pero a súa empresa, o seu grupo, ten unha débeda de máis de 3.000 millóns de euros. 3.400 millóns de euros. O seguinte está, según algúns autores, en 1.000 e pico millóns, El Mundo e o seu grupo. Con unha débeda tan xigantesca, mermando os ingresos, como ben señalaba Xosé Luís ao comezo, dunha maneira tan considerable, é posible, fundamentalmente, a independencia? Algúns de vos estaredes pensando, caramba, Telefónica ten unha débeda de 47.000 millóns de euros, claro, pero os ingresos que xenera constantemente, día a día, minuto a minuto, Telefónica non son os mesmos ingresos que xenera a prensa. E, ademais, a prensa ahora mesmo ten unha conta pendente consigo mesma, e é ser capaz de rendibilizar, de facer rendible a Internet. Eu creo que ese é o debate que ahora mesmo os grandes editores deste país están a soster. Mentre non sexamos capaces de facer rendible a Internet, o futuro da prensa cada vez estará máis escuro, cada vez o veremos máis entre tebras. Dito isto, tamén quixera afondar nunha das crises que a min máis me preocupa. Para que o comenzo da crise política, a crise económica, son obvias ambas as dúas. Pero hai unha crise de valores e unha crise humanística que tamén, que si antes, como decías, Stendhal a novela era o espello que se paseaba ao longo do camiño, agora, que nos conta a realidade, en verdade, son os medios de comunicación, son os periódicos. Son os periódicos, non? E podemos xeralizar a expresión. Si a prensa non é capaz de facer rendible, facer sustentable o seu negocio, porque unha empresa, o primeiro objetivo dunha empresa é gañar diñeiro. Outra cousa son as condicións de como gañas ese diñeiro, e os periodistas imponse unha condición esencial, que é a moral e a ética, que desgraçadamente nos últimos tempos vemos que se está a desdibuxar de modo, para mí, moi perigoso en determinados medios de comunicación moi importantes neste país. Esa crise do humanismo, esa crise dos valores, está reflexada, como decía, nos medios de comunicación. Agora, os que estamos nos medios case que de prestado, os que facemos esa columna literaria, como é o meu caso, alguna vez política, pois miramos todo isto, por menos dentro do meu punto de vista, con moitísima, moitísima preocupación. Porque as noticias, repasamos ahora mesmo calquera periódico importante de España, página tras página, e veremos que isto do que estou a falar, a crise humanística, apenas ten espazo. Aquí falase de corrupción, falase de crise política, falase de crise económica, pero da crise de valores e da crise humanística apenas se fala. E aí é onde entramos, onde entramos os escritores, onde entran os analistas, e é unha pregunta que eu deixo caer tamén na mesa, se é posible que a prensa desbote agora mesmo toda esa parte que a fixo máis humana, que a parte cultural, literaria, que despois, se queredes, podemos falar do asunto. Non, creo que non teño nada máis que decir así, ao principio. Por certo, creo que con iso xa se van abrindo camiños interesantes. Habría dous inmediatos, podemos facelo, se vos parece, secuencialmente. Por unha parte, xa ten saído varias veces o asunto da independencia dos medios, estamos falando dun mito ou dunha realidade, é posible a día de hoxe, no contexto económico que estamos a falar, é posible pensar nunha independencia, ou independencia hai que medila dun xeito distinto, non é independencia estrictamente económica, ou hai outras variables que has que poder medir esa independencia. E por outra banda, xa ten habido varias referencias tamén
a insostenibilidade do modelo. O modelo dos medios aos que estamos acostumbrados levanos a esa sensación que xa tanto Ramón, se non me lembro mal, Carlos teñen mencionado. A idea de que vamos ler o periódico de hoxe dun periodista que traballou onte cunha idea, cunha noticia que é de antonte, por lo tanto é un poquinho difícil chegar a tempo. Cando un vai coller o periódico pola mañán, quen aínda colle o periódico pola mañán, xa sabe todas as noticias, por lo tanto ali non vai buscar a noticia xa ten por calquer cacharro que poida un levar en riba, internet como elemento referencial por excelencia. Por lo tanto, parece que o que lle pedimos a ese periódico, a ese radio ou a esa televisión é xa outra cousa que non sea a noticia que xa traía o mismo da casa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, a posibilidad de facer rentable un modelo de negocio que compite con un aparente acceso absolutamente gratuito a información é algo que creo eu que hai que cuestionar. Si os parece, poderíamos ir por ese orden e pediría a Ramón un primeiro comentario. A idea, o que lle suscita esa idea de independencia como mito ou como realidade. Pues lo de independencia tiene una respuesta muy muy rápida. Es decir, simplemente con que veáis quiénes son los dueños de los medios de comunicación hoy, son los bancos, uno de los sectores más populares en España en estos momentos. Entonces es difícil que se pueda hablar de independencia. Si veis las informaciones de desahucios, nunca se menciona qué banco es. Se habla de desahucios como si fuera un banco, no sé, de Marte. Yo creo que el país ahora, por ejemplo, a partir de septiembre, los bancos toman control del periódico. En el mundo tienen mucho que decir los bancos, en ABC y en otros muchos periódicos. No significa que los dueños, aunque sean banqueros o sean lo que sea, tengan que influir. Pueden influir o no, de hecho influyen. Pero yo creo que ese modelo antiguo que teníamos de las familias en el país, por ejemplo, en la época de Polanco, Polanco era un protector de periodistas, era una persona que de alguna forma la redacción se sentía protegida. Un par de ejemplos. Un día en México, en un país donde el país tiene muchísimos intereses con Santillana y demás, la ministra de Educación le dijo a Polanco: no me gusta su periodista, Pepe Comas, ya fallecido. Le dijo así: lo que escribe está mal. Dice: no, está bien, pero, dice, si hay peros no me interesa lo demás. O Menem le dijo también a Polanco una vez en la oficina: no me gusta su corresponsal en Buenos Aires, Juan Jesús Aznárez. Y le dijo Polanco: es que si a usted le gustara sería un buen motivo para despedirle. Entonces es una forma de decirle: no entre por ahí. Ese tipo de empresarios han desaparecido. Ahora vamos a otra cosa. Entonces es cierto que yo creo que en los medios de comunicación vivimos una crisis que no... La palabra crisis no es mala, es decir, que es transformación, es oportunidad también. Yo me imagino que cuando se inventó la imprenta se creó una situación parecida a la que estamos ahora con la invención de Internet. Yo siempre he imaginado los monjes, estos copistas que estaban en los monasterios diciendo uno a otro: qué barbaridad, creo que han inventado una máquina que va a acabar con la cultura y con los libros. No ha acabado con la cultura ni los libros, ha llevado los libros a gente que no hubiera tenido nunca la opción de leer y ha mantenido los incunables en los museos. Es decir, que hemos salido ganando. Esto no es malo, el cambio que se está produciendo. Pasa que estamos muy al inicio de un gran cambio. Y el modelo tradicional de periódico, ese va a desaparecer. Ese periódico de lunes a domingo, que todos los días saca unas noticias gordísimas, eso va a desaparecer. ¿Cómo tratar, por ejemplo, los atentados ayer o atentado de Boston? Pues solo hay dos formas. O tienes muchos periodistas en el terreno, que eso es algo que se hace mucho en la prensa anglosajona. Unos incidentes en Cincinnati hace tiempo y te buscabas en Cincinnati Enquirer en Internet, que es una de las ventajas de Internet, que puedes leer periódicos que ni sabías que existían, y ves que todo el mundo ha ido a la calle. O sea, el director ha mandado todo el mundo a la calle. Y después tienes gente que sabe mucho, que lleva muchísimos años haciendo periodismo, pero que no tiene ganas de salir a la calle, que es el que edita y recoge la información de todos. Tener un relato completo de lo que pasó ayer en Boston, eso sí puede interesar mañana a los lectores hoy. Ahora, repetir cosas, por ejemplo, información política. Cada vez que hay un debate de estos del Estado de la Nación, o del Estado de Galicia, o de lo que sea, siempre se dice lo mismo y se dan las mismas páginas con tamaño decreciente. ¿Es necesario eso si yo lo has visto en televisión? Si la gente no lo ha visto en televisión es por algo, es que no les interesa. Lo has oído por la radio, puedes seguirlo en Internet. Igual lo que interesa son solo dos páginas, con un relato político bien hecho por alguien que tiene cabeza,
y explicar qué se dijo, por qué se dijo y qué es lo que no se dijo. Es que nuestro trabajo también es explicar los silencios. O, por ejemplo, cuando hay un accidente de aviación, aquel del avión en Madrid, pues había muchísimas páginas diciendo lo mismo. Es que no es interesante. El Independent, que es un periódico inglés bastante bueno, mandó un día a su redactora jefa de moda, a Westminster, a hacer una crónica de moda sobre el Parlamento británico, cómo estaban vestidos. Entonces hizo una crónica muy divertida. Enrique González hizo unas crónicas en Roma que se llamaban Crónicas de Calcio, o sea, historias del calcio, que a través del fútbol explicaba a Italia. Eso es divertido, eso es bueno, eso es posible, eso se puede contar, eso merece la pena pagar por eso. Una buena crónica de José Hermid aquí, por ejemplo, sí merece la pena pagar por ella. Una buena crónica de deportes de Segurola merece la pena. Deportes es muy interesante porque Deportes está un poco anticipado al problema que tiene ahora la prensa en general. Ellos trabajan con un material que es un partido de fútbol que la gente está viendo, o al menos ve los resúmenes, y tú al día siguiente vas a leer una crónica. No puedes contar en una crónica lo que ha pasado. Tienes que contar más cosas, tienes que contar algo de contexto, por qué se juega así, por qué no se juega así. Ese es un poco el trabajo nuestro. En Televisión Española hubo un periodista que era Carandey, que ya murió, podéis mirar en Google sus crónicas maravillosas, y mezclaba historias de la guerra, de los parlamentos del 19 y los parlamentos de la República con las historias de los parlamentos de hoy. Y todo el mundo la recuerda por sus crónicas parlamentarias, y es un tío que hizo muchísimas cosas en periodismo. Y hay que hacer cosas distintas. Y las cosas distintas y bien y de calidad no están encasadas con la prensa escrita. Puede hacerse perfectamente en una web, se puede hacer en cualquier otro sitio. Ahora hay webs, por ejemplo el Confidencial, que lleva 12 años, que dan información. Todo aquel follón que pasó hace un año con un elefante en Botsuana, que no recuerdo muy bien de qué iba, todo eso lo publicó claramente el Confidencial. Publicó quién iba con el rey, cómo se llamaba la mujer que iba, quién pagó ese viaje, que era un empresario sirio, que ese empresario sirio había sido intermediario en las ventas del AVE. Todo eso lo publicó el Confidencial, pero no tuvo ningún impacto. Cuando lo publicó El Mundo una semana más tarde, que añadió dos cositas y publicó todo, tiró toda esa información, sí tuvo impacto. Si los medios de comunicación, país, mundo, siguen teniendo una capacidad de impacto. Si ahora veis el diario de Nacho Escolar o Infolibre, que dan bastante información, no tiene impacto, porque eso está todavía creándose. Pero eso es algo que va a cambiar. El problema es cómo cobrar, evidentemente. Hay un artículo, una entrevista que le hizo hace años Pedro de Alzaga a David Simon. David Simon es el creador de la serie The Wire, también de HBO, o HBO, que él dice, da bastantes claves de lo que está pasando. Y él explica que la televisión, por ejemplo, nunca ha sido gratis. Es falso. Eso, la televisión era gratis, era mentira. Luego, cuando ibas al supermercado a comprar el Pfizer para lavarte, era más caro porque salía en televisión. O sea, tú estabas financiando la televisión a través de la publicidad. Y ahora resulta que tienes televisiones de pago en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en España, en Italia, incluso el Sky Sport, tienes la posibilidad de ver los partidos sin los locutores, lo cual es un placer. Imaginaros escuchar la Fórmula 1 sin Lobato, solamente el ruido de los coches, ¿no? Entonces, eso, hay gente que paga por eso. Entonces, claro, cosas distintas, cosas de calidad, sí merece la pena pagar. Lo que no podemos pagar es por lo que estamos recibiendo. Entonces, no sé, yo creo que es un momento para el talento, para los innovadores, para los estudiantes que a veces estáis ahí esperando, pues, bueno, vamos a ver si alguien nos ficha y podemos hacer un contrato basura de 800 euros, que va a ser mi futuro profesional los próximos 30 años. Pues no, pues igual podéis montar algo vosotros, que no va a servir para nada, da igual. Pero hay que entrenarse y hacer cosas. Si veis las webs en América Latina, hay una actividad tremenda, hay una creatividad tremenda de cosas que están naciendo. O sea, sí hay gente que está dispuesta a hacer cosas. Y hay gente al otro lado que quiere leer esas cosas. Hay uno, por ejemplo, se llama El Puerco Spin, que es argentino, que publica historias estupendas. Está El Malpensante en Colombia, El Gato Pardo en México. Es decir, hay un montón de historias. La Silla Vacía, El Faro en Salvador, Plaza Pública en Guatemala. Hay muchas cosas interesantes. O sea, que sí hay información. Pero ¿qué hace Plaza Pública? Mucha investigación. ¿Aquí hacemos investigación? No. Aquí lo que se vende como investigación es que alguien te ha pasado un sobre con información, que evidentemente muchas veces es buena, pero quien te pasa un sobre tiene una intención. De ahí viene la comprobación, hay que comprobar si hay más cosas. Pero no sé, es que todo esto es caro. Yo estoy yendo muchos viajes fuera de España, a Afganistán y demás, ir a Afganistán es muy caro.
Entonces, una web no puede pagar un viaje. Ahora, el diario ha mandado a Olga Rodríguez a Venezuela, pero no le está dando mucho bolillo. Es que, no sé, yo ahora estoy estudiando a ver lo del crowdfunding, esto, así consigo que entre todos me pagues un viaje. Pero bueno, hay que pensar ideas, y yo creo que es un momento extraordinario para pelear y tener ideas. Volvamos más tarde, si os parece, al modelo, si este es un modelo acotado, ¿a qué otro modelo? Y sigamos, si es posible, un rato por lo de la independencia. No sé si entra dentro de tu lista, Ramón, pero yo en la vida he ido a una corrida de toros, en la vida, y yo me leía las crónicas de Joaquín Vidal, claro, y no me contaba lo que el pase que le había hecho el torero, pero a mí me decía cosas. Yo propuse a un jefe, que es una de las razones por las que me han despedido, propuse que mandáramos a Joaquín Vidal al Congreso a hacer una crónica taurina. Y me miró como diciendo, este tío se ha vuelto loco. Dije, no me he vuelto loco, se lo estoy copiando al Independent, lo que os he contado antes. Eso es lo que hay que hacer, romper un poco los esquemas. No sé, yo nunca he ido a los toros. Mi madre es inglesa, se quedó en España por los toros, pero yo no he de nada. Sí. Hay gente para todo. José Luis, por favor. Sí, bueno, yo comparto casi todas estas, prácticamente, bueno, todas las cosas estas que está contando Ramón, que además son más entretidas, ¿no? Pero por dar respuesta, digamos que a pregunta de fondo, Eu diría que estamos nun momento, seguramente sin ser plenamente conscientes, pero eu creo que estamos vivindo a historia, estamos nun momento de cambio. Teño que falar con moito cuidado con isto, porque teño aquí un catedrático de contemporánea, que mira así e digo, non vai a ser que meta moita pata, ¿no? O que quero decir é o seguinte, nos viñamos dun modelo de democracia asentado durante moitos anos, máis nos Estados Unidos ou en Francia que en outros países, pero xa de moitos anos, que asumimos, non, no que máis ou menos creíamos, pois que os cidadáns votaban, e repartíamos un pouco os poderes, e tiñamos tres grandes poderes, pois, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, e decíamos, medio de brincadeira, medio en serio, que tiñamos tamén un cuarto poder, e ese cuarto poder asociábamolo cos medios de comunicación, máis en concreto coa prensa, non? Por que coa prensa? Pois por unha cuestión, neste caso, de tamaño, non? De tamaño e de calidade. E eu creo que estamos pasando deste modelo moi asentado durante moitos anos, que aínda o temos con problemas, con moitas eivas e precariedades, pero aínda o temos, estamos pasando a outro modelo onde ese cuarto poder é claramente sustituído polo poder financeiro. Entón, antes plantexábase o poder da prensa pode tumbar gobernos, o que é evidente que o poder financeiro hoxe tumba gobernos, cambia gobernos e mesmo os cambia, non como facía a prensa antes, que se cargaba un, había outras eleccións e viña outro. Non, agora nomea, designa. E do mesmo xeito que controla gobernos, controlos, dalle normas e criterios, márcalle pautas, controla tamén os medios de comunicación, porque nesa precariedade na que estamos, lógicamente tamén están inmersos os medios de comunicación, e eu ven xa por participacións directas, casos como os que foron mencionados, ou ven porque están detrás dos refinanciamentos que teñen outras empresas xornalísticas que ainda están en mans, entre aspas, privadas, controlan, en definitiva, os grandes medios. ¿Controlan os pequenos medios? Non. É imprescindible para ese tipo de poderes controlar os pequenos medios? Non de momento. Pero o que os grandes medios están plenamente controlados? E o que peor? Os gobernos democráticos están tamén controlados. E temos moitos exemplos disto. E eu creo que ainda imos a ver máis, porque a situación económica na que estamos, e perdón pola miña deformación, o asunto da economía dá pé a que nestes momentos, pois un país como España, non digamos xa Grecia, pois é un país inviable desde o punto de vista económico. En que resolvéramos, que sería unha verdadeira milagre, todo o problema financeiro que temos, es decir, todos esos miles de millóns que se nos van polas alcantarillas dos intereses, resultaría que a pesar de todo o que fixemos, o día de hoxe España é un estado que ingresa menos do que gasta. Tengo que os economistas chaman déficit primario. Por lo tanto, temos que acostumarnos a que isto vai a durar. Non vai ser algo que, bueno, mellor o ano que... No, o ano que ven, salvo que se produza unha milagre, salvo que o Banco Central Europeo decida actuar o estilo da Reserva Federal e nos compren xoguetes a todos,
pues bueno, que ven vaya a ser peor. Y si alguien no duda, puede consultar un informe del FMI de esta tarde que ven un poco a corroborar esta situación. E como consecuencia de ese cambio de paradigma que eu, co permiso do profesor de Moncho, diría que é un cambio de paradigma histórico, pois producense moitas alteracións, entre elas as que despois vemos xa máis polo miúdo, digamos que nos medios de comunicación. Nos medios de comunicación, eu creo que, por ser tamén un pouco optimista, sobre todo pensando en vos, pensando en na conquista do futuro, que eu creo que vai a chegar, e que vai a tardar, pero vai a chegar, eu creo que aí temos un punto forte e un punto non tan forte. Que puntos fortes temos? Bueno, pois temos os xornalistas ben formados, eu son dos que pensa que en xornalismo a xente sae ben formada, e digo porque tiven o privilexio de poder seleccionar moitos xornalistas. No ano 2008 deime conta de que estaban ben formados, eran rapaces moi novos, estaban ben formados, por lo tanto, eu creo en eso, a formación non é mala, podía ser mellor, posiblemente podía ser mellor, pero non é mala, e temos moita ferramenta, temos moita tecnoloxía que non había antes, por lo tanto, desde o punto de vista dos xornalistas, eu creo que temos un certo horizonte. O problema onde está? O problema está nos soportes e o problema está nas empresas. E aí sí que hai unhas eivas que posiblemente vamos a tardar en superalas. Eso pasará a darte a un novo modelo, que eu creo que non está definido. Nin está definido aquí, nin está definido siquiera nos Estados Unidos, que neste tipo de cousas suele ir 3, 4, 5 anos por diante. E neste tema, nin siquiera nos Estados Unidos está resolto. Que problema se nos vai a plantexar? Ainda que agora, para a xente que ten que estar co problema do desafiuzamento que apuntaba Ramón, está co problema do paro, está co problema de casi de que como é hoxe. Entón, isto da información, os dereitos e tal, preocupa, pero preocupa as élites, pero non preocupa, digamos, o conxunto da cidadanía, que eu creo que debería preocupar moito. Por que? Por que razón? Porque, lóxicamente, é moi difícil que haxa democracia se non hai xornalismo. Por lo tanto, eu teño a convicción de que o xornalismo vai a seguir existindo, vai a atravesar por un momentos críticos moi duros, de moitos problemas, e os que lle toquen, os que nos toquen, ímolo a padecer, pero visto con perspectiva histórica, eu creo que o xornalismo arrematará por fortalecerse desto. E que ten que suceder para iso? Pois cando menos que non perdamos a posición que tiña a prensa escrita. E por que falo da prensa escrita? Antes Ramón dixo unha cousa moi importante. Un xornalista xerarquiza a información e un xornalista verifica a información, comproba a información, contrasta a información. Eso só poden facer os xornalistas. Non poden facer outra persoa, ni o pode facer siquera un analista. E un xornalista escribe, suponse que debe saber escribir máis ou menos ben, e un xornalista pode investigar, non só recibir papéis, como tamén decía Ramón. E para iso fai falla que exista empresas que paguen esa nómina todos os meses. E ese xornalista non vai a ser productivo, entre aspas, sempre. Por eso os periódicos, durante anos e anos, marcaron a pauta de todos os medios, incluída a televisión, incluída a radio, etc., porque para situar un periódico como o New York Times, nos tempos vos ahora se ten menos, porque moitos botones a rúa, pero un periódico como o New York Times é un periódico da banda dos 1.500 xornalistas. Con 1.500 xornalistas, non só en Nova York, senón en Nova York, en todos os Estados Unidos e no resto do mundo, pódese facer xornalismo, pódese facer investigación. O país nos seus tempos bons, entre xornalistas e colaboradores, andaba perto dos 1.000 profesionais. Con 1.000 profesionais, 700, 800, pódese facer un bo periódico en España pensando mesmo no mercado latinoamericano? Pódese. En nos tempos que eu tive o meu privilexio de dirixir a Voz de Galicia, eu tiña máis de 200 xornalistas, prácticamente todos eles en Galicia. Podíase facer un bo periódico con máis de 200 xornalistas en Galicia? Pois claro que sí, non tiña moito mérito facelo. A que serio estamos indo? A moitos menos xornalistas. E con moitos menos xornalistas xa non se vai a poder aportar calidade. E a calidade non vai vir polos novos medios. Por que razón? Non vou dar dados porque seguramente non sería grato, pero é mellor casi que non saibamos cantos xornalistas fan un telexornal, porque o fan moi poucos. E cantos xornalistas fan un programa de radio, porque fan moi poucos, un programa informativo de radio. E cantos xornalistas fan unha web, porque fan moi poucos. E con moi poucos non que sexan malos,
de que con muy pocos, con 5, con 10, con 15 periodistas, no se puede hacer un gran medio de comunicación. Y esto a sociedade rematará por entender. Básicamente, o debate é un debate dun gran calado, porque eu penso, por un lado, é un debate que nos afecta aos profesionais, pero, por outro lado, é un debate tamén político, porque isto afecta ao conxunto da sociedade e é tamén un debate financeiro. As saídas que pode haber deste tipo de tipo Sarkozy, ¿no? Damos axudas á prensa. No, non creo neso, porque, básicamente, iso acaba na perversión máis absoluta. As saídas estas de moda, non podemos crear unha fundación. Tampouco me pinta moi ben, porque xa sabemos quen controla as fundacións. Por lo tanto, creo que temos que volver ao modelo de negocio puro e duro. E iso posiblemente tardemos anos en recuperar ese modelo de negocio e, por lo tanto, en recuperar a independencia que nos permita facer de novo xornalismo como se fixo, sobre todo, na miña opinión, no mundo anglosaxón, en Inglaterra, nos Estados Unidos, durante décadas e décadas, e onde ainda se sigue facendo. E se cadra desde os ámbitos latinoamericanos e hispanoamericanos, temos que preguntarnos tamén por que temos tantas rémoras, porque seguramente as rémoras que temos, mesmo no proceso este de cambio no que estamos instalados, teñen que ver tamén con noso propio nivel, non só económico, senón cultural. Nos, polo franquismo, temos que decirlo así, temos unha IVA cultural importantísima, con respecto non xa aos países nórdicos, con respecto a Francia, que está aí ao carón de nós. En Francia lees o doble do que se lee aquí. Por lo tanto, temos moito recorrido, mesmo no medio da crise, e temos que recuperar seguramente a cultura do pago, porque se non hai pago, con que volvan a pagar as nóminas? Ramón falaba ya de nómina de 700. No, é que un xornalista que gane 700 euros seguramente non vai a ser un bo xornalista. Porque seguramente, además, se é moi bo, vai acabar sentado no coche oficial de asesor de comunicación. Entón, temos os xornalistas ao outro lado do mostrador. É malo ter os xornalistas ao outro lado do mostrador do mesmo xeito que sería malo ter os camareiros ao outro lado do mostrador. Os xornalistas teñen que estar onde teñen que estar, no seu sitio. E para iso, creo que temos que resolver todos estes temas, que son temas moi complexos, nos que eu creo que non debe haber só un debate da profesión, senón, neste caso, un debate de toda a sociedade. Porque isto, xa sei que non é tan importante como comer, pero pode ser que no longo prazo non sexa menos importante que comer. Gracias, José Luis. Solo unha cosa, aprovechando que hai un catedrático, el otro día en Zaragoza, hablando del franquismo... hablando del franquismo, que es una de las rémoras que tenemos, yo fui un poco más provocador y dije, no, todo viene del siglo XIX. Y que nos equivocamos del principio del XIX de bando. Nuestro bando eran los franceses. Mi familia francesa. Ya no tiene vuelta atrás. Insistiendo todavía un poco más en el asunto de independencia, Carlos, ¿y una última opinión? O Xan. Eu estou seguro que as persoas que están aquí... E non me gustaría dar unha volta a outro tema para volver logo a darlle a nosa audiencia a oportunidade de preguntar e de comentar. Eu dixen ao comezo que esas son os dous bastións claves, a credibilidade e a independencia. Para ser independente tens que ganar diñeiro, ser capaz de sustentar os teus traballadores de modo digno. A mí pareceme, falando de dignidade, pareceme moi indigno que algúns medios de comunicación recén inventados agora mesmo na internet que presumen de causas nobles que todos aplaudimos, contraten xornalistas por cantidades absolutamente miserables. E incluso que se ofrezan para que a xente escriba gratis co pretexto de outorgarlles prestixio. Pareceme deleznable que isto, que se poida manter este cinismo, esta hipocresía de defender grandes causas moi nobles, moi solidarias, e por outro lado practicar este fariseísmo tan deleznable. A cuestión do talento é fundamental. Eu concordo contigo, Ramón, en que di as cousas ben quen ofrece
unha fiestra, unha ventá distinta dentro do mundo do xornalismo, pois finalmente acada o seu lugar e ten os seus lectores e acaba sendo rendible para a súa empresa. Roland Barthes falaba sempre, eu admiro moito porque era un home que reflexionaba moi ben a literatura, reflexionaba moi ben o talento, distinguía entre escritores e escribintes. Os escribintes reproducen a realidade tal como é, os escritores son capaces de outorgarlle ese plus de talento, de creatividade, de distinción, de altura. Antes, cando eu falaba de que a análise é a clave do futuro periodismo, máis que a información, eu pensaba en grandes autores que admiro. Comentabas Joaquín Vidal. Eu, que detesto los toros, lía a Joaquín Vidal por o prazer mesmo estético que me producían as súas crónicas. Eu leo o profesor Barreiro Rivas con devoción porque a súa prosa é unha prosa absolutamente literaria e leo os artigos de comezo ata o final moitas veces estando en desacordo co que di, porque admiro a súa prosa, esa musicalidade, esa plasticidade que ao final é quen lle outorga caché, relevancia a un medio de comunicación. Claro que o importante é o medio. Cando ti falabas antes do caso do elefante que era coñecido na internet por moitos internautas, ese caso empezou a ter relevancia cando sae publicado nun medio de comunicación que ten prestixio. Importa o medio de comunicación. Por iso eu teño as miñas dúbidas de que as grandes columnas do periodismo estatal, do periodismo galego, poidan desdibuxarse nun novo panorama. Eu creo que cando internet empece a xerar, porque algún día terá que xerar resultados económicos positivos para as empresas, eu creo que ese lugar tamén vai estar capitalizado por os grandes medios de comunicación, non? Por eses medios que agora mesmo son a columna vertebral do Estado, non? Non hai tampouco tantos grupos de comunicación en España. En Galicia tamén nos temos que facer igual esa pregunta de si Galicia necesita 15 cabeceiras, como ten agora mesmo, funcionando. Non? Os galegos somos un país que non chegamos aos 3 millóns de habitantes e temos 15 cabeceiras de jornal en papel. A maioría delas, tamén hai que decirla, reciben, dun xeito ou doutro, subvencións por parte do poder administrativo, né, do país. Por tanto, creo que o talento é o que se precisa. Cantidade de periodistas para facer un bo periódico, sen dúbida, pero tamén que eses periodistas estean ben formados, sexan capaces de engadir o seu talento persoal a cada unha das colaboracións, dos artigos, reportaxes que asinen. E non son tan pesimista como a ti e Xosé Luís con respecto ao futuro do país. Eu son optimista. Eu creo que estamos no novo camiño e creo que, a pesar de todas as dificultades coas que estamos agora, é certo que te diste, temos que pagar, son os intereses de débeda que son maiores ou equivalentes ao presuposto de todos os ministerios, non? Pero a pesar disso, cando este panorama nos dé un poquinho de aire, eu creo que o futuro vai ser menos negro co que pintaba esta tarde o Fondo Monetario Internacional. Tamén hai que decir que recentemente, a pouco que miremos as hemerotecas, os pronósticos do Fondo Monetario Internacional son menos fiables que algúns sondeos electorais. Por lo tanto, non lle damos toda a credibilidade ao Fondo Monetario e esperemos que as pinceladas do futuro se sean mellores que as que pintaban eles esta tarde. Moitas gracias. Quedan por a miña parte moitas cousas que poder introducir no debate, pero preferiría ir abrindo xa espacio e posibilidade de que haxa algún comentario, pregunta ou tema de debate, tendo en conta que o mellor estamos incluso
equivocándonos absolutamente na orientación do que supoñemos que é o papel dos medios, porque podría un pensar tamén que o papel é simplemente montar un circo, entreter a xente máis ou menos, sin necesidade de análise, sin necesidade de reflexión, sin necesidade de investigación, e que, polo tanto, a audiencia é a única vara de medida para ver quen sobrevive en esta competencia de 15 cabeceiras que o mellor son imposibles de soster no futuro, ou de pensar si hai un modelo no que a opinión pública e a opinión publicada, de ver como funciona esa interrelación, de si hai espacio para que unha sociedade civil acabe de influir nos medios para que fagan un determinado papel, ou ao final non hai tal posibilidade, e o que hai é unha imposición de determinados temas, e polo tanto esquecendo outros que poderían ser igual ou máis importantes, igual que se falaba antes, de que en moitos casos falanse de datos pero non se fala de persoas, como si esas foran elementos secundarios de ecuación. En calquer caso, si vos parece, posibilidad de intervención, vou tomando, intentando aproveitar, evidentemente, nas respostas, tanto se si son personais como xerais, as opinións dos que me acompañan na mesa. Adiante, por favor. A ver,